El sector comercio de Piedras Negras ha captado los empleos que se han perdido en la industria últimamente, pero la informalidad les ha ganado. Así lo reconoció Héctor Rodríguez López en su carácter de coordinador de la Federación de Cámaras de Comercio en Coahuila. Encabecé una reunión como coordinador de la FECADECO del Estado con diferentes autoridades, entre ellas el gobernador del Estado, Manolo Jiménez, y algunos secretarios de Estado, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, y bueno, donde abordamos diferentes temas que nos competen a nuestro sector. Entre ellos, bueno, pues la petición de que requerimos el apoyo de los tres niveles de gobierno, muy importante ante la baja de la economía estadounidense y que nos está afectando con algunos recortes a nivel nacional en sectores industriales principalmente. Pues nosotros como sector comercio, servicios y turismo somos los que podemos apuntalar la economía a nivel nacional, ya sea generando empleos o absorbiendo con las vacantes que tenemos, pues aquellas personas que son recortadas de algunos puestos, como digo, del sector industrial principalmente. Entonces, bueno, fue una reunión muy productiva y que, bueno, pues hubo muy buena disposición del gobernador de seguir colaborando con nuestro sector, de seguir dándonos apoyos, pues en el sentido que digo, porque podemos ser un buen generador de empleos. ¿Ya están absorbiendo los empleos que se han perdido hasta el momento? Sí, de hecho, si ustedes ven las estadísticas aquí a nivel local, regional, pues aparte de las pérdidas que se han tenido en el sector industrial, se vinieron al sector comercio. Nosotros, lejos de recortar personal, pues fuimos los que crecimos un poquito, muy, muy marginalmente, pero crecimos un poquito en generación de empleos formales ante el Seguro Social. Entonces, parte fue de lo que se comentó, ¿verdad? Que hay una intención, ¿verdad?, de colaborar para apuntar a la economía. Pero si la industria está perdiendo, ustedes crecieron muy poco, ¿el comercio informal entonces fue el ganón al final? Yo creo que sí, ya lo hemos comentado, Ricardo. Yo creo que desafortunadamente el tema de los impuestos, de los salarios, e inclusive pues la generación que ha sido marginal del sector comercio, pues obviamente incentiva la informalidad, y de hecho fue uno de los tópicos que mencionaron nuestro tesorero nacional de Concanaco, Héctor Luján, en su intervención con el gobernador, donde él solicitó el apoyo del gobernador para combatir precisamente este fenómeno de la informalidad, que desafortunadamente está creciendo a nivel nacional por diferentes circunstancias como las que ya mencioné. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.